10 locales que fueron construidos en julio del 2021 e inaugurados en abril del 2022 por el gobierno municipal de Santo Domingo permanecen vacíos en la avenida Sáchila. Estaban destinados a ser espacios para que los emprendedores puedan tener un sitio adecuado para trabajar. Sin embargo, hasta ahora no han sido entregados a ninguna persona. Su abandono ha servido para que los consumidores de sustancias ilícitas le den mal uso a estas áreas. También sirven como guarida de delincuentes y para que algunos indigentes pernocten allí. Mala imagen, porque aquí solamente hay puros indigentes por aquí. Arriba saben estar siempre, viene la policía, los corretean, se van ellos y vuelven de nuevo. En las noches usted ve ahí, vuelta están ellos ahí. Debería ser la policía que esté pendiente ahí todos los días, guardias. Una temporada venían unos guardias municipales que hay, venían a retirarlos. Pero creo que eran objeto de amenazas y eso, entonces ellos pedían refuerzo a la policía y a otras autoridades, pero de repente venían a reforzarlos, entonces se ha ido viendo que va mermando la inseguridad. A esto se suma la falta de mantenimiento y el robo de las lámparas que se encuentran en los exteriores de los últimos locales, algo que no ha sido repuesto por parte de las autoridades aún, y con ello se sigue generando mala imagen para este sitio emblemático de Santo Domingo. Son cosas que suceden o pueden sucederlas y ahí son las autoridades que tienen que tomar carta en el asunto. No hacen, ya está tiempos eso. Lo ideal es que pongan algo, una cosa buena, pero no hacen. Yo no sé a qué se deberá eso. Usted sabe que ahí está invertido, pero nunca hace. Diego Sandoval, director de Desarrollo Económico del municipio, explicó que esta es la tercera ocasión que son vulneradas estas instalaciones, que cuentan con un seguro que deberá reponer los insumos sustraídos por los antisociales. Además, señaló que estos locales, junto a las otras plazas, están próximos a ser entregados. Recordemos que el Consejo Municipal anterior ya dejó la mitad, más de la mitad, el 80% de la plaza con beneficiarios. No se les ha podido entregar por el tema de que los locales deben ser garantizados, de que tengan un trabajo digno más que todo, y es ahí donde hemos esperado que la aseguradora, ¿no es cierto?, realice los trámites pertinentes. Ahora hemos sufrido delincuencia. Mientras se concreta la entrega y la realización de los contratos de arrendamientos, estos espacios municipales en los que se invirtieron $500,000 lucen de esta forma, sin mantenimiento y sin actividad, convirtiéndose en zonas vulnerables a la delincuencia.